Rosy Vargas llevó la danza a un nuevo nivel, entendiendo que el baile puede ser el lugar seguro para muchas, para todos. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Valbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Rosy Vargas, gracias por estar aquí con nosotras. Nos quitamos los zapatos porque la idea es que vamos a pisar un terreno sagrado que es nuestra alma. Gracias por permitirnos conocer tu corazón. Y bueno, muy orgullosa de todo lo que está sucediendo en tu vida, muy expectantes por lo que está por venir, pero queremos que nos cuentes la historia completa. Este programa se llama Arquetipas porque justamente tenemos un montón de arquetipos, ¿no? Como por ejemplo la contadora. La contadora que baila. Sí, entonces decimos, digamos, vamos a hacer una película y vamos a hacer el casting para la contadora. Entonces llega una bailarina. No, espérate, estamos buscando una contadora. No, pero es que Rosy es contadora y bailarina. Cuéntanos un poquito ese cambio tuyo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la Rosy contadora? ¿Es la misma? ¿Se fusionó? Sí, se fusionó. Esa es la palabra, se fusionó. La contadora siempre estaba allí desde muy niña porque mi formación del colegio fue como bachillerato comercial, que es pues como se usa aquí en Colombia. Sí. Y entonces pues la formación es cosas de oficina, la contabilidad, entender bien los números, que en la época que me tocó a mí pues que el secretariado, que sí, archivar, que no sé qué. Y tuve como unas profes pues que me no sé, hicieron que le cogiera como gusto a eso, se me facilita, me empezó a gustar. Y me gradué como la mejor bachiller comercial, no he sido la más nerda, pues, o sea, no soy así como de libros, pero me fue bien en el colegio en esa parte y le cogí como mucho amor. Sí. Y cuando salí del colegio me trabajé, o sea, me gradué y a la semana estaba trabajando y mi primer trabajo fue gracias a tener ese conocimiento del colegio. Y terminé 3 años después estudiando contaduría y digamos que sí, los números siempre han sido mi foco, mi gusto, no sé qué. Y terminando la carrera en el último semestre de la universidad, conocí del baile por una casualidad, pero también creo que como, no sé, una diosidencia de la vida, porque era un deseo que siempre tenía también, siempre me encanta bailar, por una película, vi una vez un estilo de baile que me encantó, pero aquí no lo había porque en Cali pues es la salsa caleña, lo fuerte, que la amo y la admiro y la sé enseñar, la sé bailar, sí, pero me enamoré como visualmente de ese otro estilo. Y fui una vez a la casa de un amigo que estaba tomando clases de baile con su familia y entro y veo lo que yo tanto veía en la película y de allí, y casi que no acabo la universidad. Pero todo mi hasta este momento todavía funcionan las dos ahí. Cosas. Es una película de Chayanne que se llama Baila Conmigo. Yo creo que yo me he visto esa película, no te miento, unas 200 veces y cada que me la veo le encuentro algo diferente. Es un estilo internacional de baile, de la salsa, pero es una conexión entre personas. Entonces, si tú ves eso y tú dices, eso es una coreografía, pero ya entendiendo bien de qué se trata ese estilo, no es una coreografía, sino que es una forma en que tiene ese estilo de bailarse, que todas las personas al entender las órdenes o ese conteo o ese estilo, pues salen a hacer lo mismo y visualmente pues uno dice, llevan ensayando no sé cuánto tiempo, pero resulta que eso se da de lo más natural del mundo. Okay. Entonces, a mí me encanta conocer gente, a mí me encanta, todo el mundo dice que yo tengo 1 millón de amigos, sí, pero a mí me encanta conocer personas, es una de las cosas que más me encanta hacer y claro, ese estilo que integraba muchísimas personas allí, pues creo que eso fue de las cosas que me llamó la atención, aparte de lo estilizado y lo bonito que hace ver los movimientos. Entonces, pues eso fue. Claro, pero mucha gente ve la película, ¿no? Y no todos van a vivir o sentir lo mismo. Por eso te pregunto, ¿qué fue lo que tú encontraste o qué se activó en ti? Lo que te digo, el círculo, eso es un círculo, ese estilo de baile es un círculo, y entonces yo decía, se veían muy alegres, se veían muy conectados en todos los bailes, todas las coreografías, los grupos
representativos de bailarines, no todos tienen esa misma conexión visual o esa uh-huh. misma explosión de energía o esa misma capacidad de comunicar con el movimiento. Sí. Y eso fue lo que yo vi allí. Okay. Y eso me encantó, pero yo duré años viendo eso. Vi tú por ahí uh-huh. unos, no sé, yo me vi esa película como a los 14. Okay. Y vine a conocer eso en la sala de la casa de mi amigo como a los 19 años. Okay. Entonces fue como un flashazo. Yo, esto uh-huh. fue lo que yo vi en la película. Okay. Y empecé a conocerlo, y ahí mismo me matriculé en esa academia que era la única aquí en Cali que le enseñaba. Uh-huh. Y eso me partió la vida en dos. O sea, eso fue, además que llegó en un momento crucial de mi vida, que estaba como, o sea, eso fue como un escape, como una cantidad de cosas en ese momento para mí. Uh-huh. Y mi vida es antes y después de ese momento. Sí. Uh-huh. ¿Qué estaba pasando antes? Estaba con una tusa, como las que podemos tener todos, sí. pero siento que fue una situación sentimental muy mal gestionada, uh-huh. Que creo yo a este punto que ya uno conoce un poquito más de herramientas de lo que significa la salud mental, los uh-huh. estados tristes o emocionales profundos. No llegué a un diagnóstico de depresión, pero hoy que miro atrás, yo digo, yo creo que yo tuve una depresión uh-huh. muy profunda, porque claro. Fueron meses, uh-huh. casi que yo puedo decir que unos 2 años en que yo no salía de ahí. Sí. Y la danza fue como ese salvavidas que llegó y me rescató de allí. Y en ese momento como que no había entendido el papel fundamental de la danza. Además, uh-huh. como que en dos momentos de mi vida fue súper protagonista la danza. Sí. Y con el pasar de los años, muchos años, fue que vine a entender el para qué de eso. Uh-huh. El para qué de eso. Y yo qué iba a hacer con eso, además. Eso fue. ¿Y qué hiciste con eso? Pues mira, va a tratar de, aquí puedo contar la historia larga o la corta, ¿cómo no, es la cosa? La larga, con todos los detalles que tú quieras. Bueno, te voy a contar, yo conocí, ya te conté cómo conocí uh-huh. la danza, fui a esa escuela, pagué mi matrícula normal, como cualquier cristiano, y yo empecé mis clasecitas, así, a aprender muchos pasitos, a conocer personas, y a vivir como esa alegría que aporta la danza, ¿no? Como uh-huh. la danza lo que hace es ocupar tu cabeza, equilibrar tu cerebro químicamente, todas okay. esas hormonas, que la dopamina, que la oxitocina, uh-huh. no sé qué, eso es real, eso se puede escuchar a veces muy claro. teórico, muy uh-huh. que uno lo lee tanto que la gente puede sí. decir como que, ay sí, eso se equilibra, pero es realmente, físicamente uh-huh. hay un efecto muy positivo en el cuerpo. Y como a los, ¿qué? 6 meses más o menos de estar en ese proceso, el director de esa escuela de baile me dijo, mira, creo que tú tienes como unas cualidades, bailas muy bien, lo haces muy bien, asimilas súper rápido, ¿por qué no te quedas que vamos a hacer como una audición, como un casting para una obra de teatro que había musical? Sí. Y pues miramos a ver cómo te va, tú miras esta coreografía, si te la aprendes, no sé qué, pues entonces te quedas. ¿Y qué me han dicho? Dios mío, yo no creía en nadie y me quedé, por supuesto, y pues sí, esos ensayos eran hasta súper tarde. Me quedé, la vi, me la aprendí uh-huh. y pues entonces, bueno, te quedas a la obra, ahí hice una cancioncita en esa obra y desde allí hasta este tiempo es que yo estoy bailando. Uh-huh. Entonces, ¿pero qué sentiste? Entonces tú te inscribiste, dices como cualquier cristiano normal, fuiste a esa primera clase, empezaste a bailar y ¿qué pasó dentro de ti? Te voy a ser muy sincera, yo dije, encontré como algo en que ocupar mi uh-huh, tiempo, okay. o sea, chévere que encontré el estilo este que sí. me llamaba de la película, pero por el momento puntual uh-huh. en el que yo estaba pasando, mi objetivo era estar ocupada para sí. no pensar. Que a uno le dicen eso, ay, métase a un curso, algo para que se distraiga. Sí, y es lo mejor que uno puede hacer. Pues sí. Tal vez en el momento a uno le cueste adaptarse uh-huh. a la nueva dinámica, arrancar. O disponerse, arrancar, uh-huh. a veces lo hace muy en contra de su voluntad, sí. que creo que era lo que me pasaba a mí, pero bueno, eso de en contra de la voluntad no me duró mucho porque me encarreté súper rápido. Uh-huh. pero sí, en esa primera vez como que, ay, qué alivio, uh-huh. encontré en qué ocuparme. Okay. Eso fue como mi primera sensación. Obviamente sí. cuando ya empecé a ir a las clases, a entender qué era lo que yo veía en la película, cómo se iba haciendo como realidad, que ajá. era lo mismo, a vivir la conexión con las otras personas. Y realmente lo que ese estilo de baile te ayuda, que es el estilo es la rueda de casino, es un ajá. estilo de bailar la salsa que se originó en Cuba. Okay. Lo que hace ese estilo es que al tú interactuar con tantas personas, ajá. no es como una interacción normal de un grupo de, no sé, reunámonos a cocinar, a jugar, ajá. sino que es realmente olvidar como los prejuicios que uno pueda tener otra persona. Wow. Entonces tú conoces a todas las personas como experimentando lo mismo, uh-huh. como en esa apertura mental para aprender, como en ese deseo de ayudar, porque resulta que si alguien de todo ese
círculo no hace bien lo que tiene que hacer, el equipo no funciona, es como okay. un equipo de fútbol, así tal cual. Okay. Entonces es muy chévere como que todo el mundo uniendo energías para el logro. Uh-huh. Entonces es bien bonito eso, y eso es de lo sí. que más valoro de ese estilo, que fue lo que me llamó la atención de la película sin conocer que era uh-huh. esa magia, que yo no sé cómo explicarlo, yo lo veía allí. Cuando ya empecé a aprender, ya lo experimenté, ya yo decía, es esto lo que me cautiva, y pues hasta el día de hoy que lo enseño y que lo disfruto y que lo bailo cuando comparto con mis amigos. Sí, ajá. Pero no solo con tus amigos, a mí me dijeron que bailas con viejitos. Con abuelos o con adultos mayores. Sí, tengo un grupo de adultos mayores y digamos que, bueno, aquí nos están mezclando como todos los temas, pero en parte de la terminada, la contada de la historia sí. es que en uno de esos momentos, pues yo perdí a mi papá, también uh-huh. muy joven, a los uh-huh. 52 años, por uh-huh. una depresión diagnosticada. Ay, y, o sea, en mi vida queda como una sensación de, ¿cómo se puede decir?, de paz, porque fui buena hija, porque uh-huh. hice como todo mi rol de hija en su situación, pues, de enfermedad y todo eso. Pero sí yo sentía, hombre, qué chévere hubiera sido que cuando mi papá estuvo viviendo esa situación de salud, que yo tenía en ese momento 24 años, uh-huh. ahora ya tengo 45 para cuando salga el programa, entiendo. Pues no sé. Pues en 24 años yo estaba terminando, graduándome de la universidad, de la salud mental, como te dije ahorita, no se hablaba mucho. Uh-huh. Pues uno no sabía cómo acompañar a alguien con depresión. Mi compañera, pues como estar allí, pero pues los estados de ánimo de las personas, el genio es claro. impresionante uh-huh. de tolerar, de manejar. Y cuando ya pasó muchos años y yo empecé con mi escuela de baile, con el proyecto, yo decía, qué chévere que yo en ese momento de uh-huh. la vida hubiera sabido enseñar a bailar, uh-huh. hubiera podido transmitir esto que tanto me apasiona. Además, mi papá amaba bailar. Uh-huh. Yo creo que el tema de la danza, bueno, es de familia, porque tenemos varias personas en la familia que bailan. Sí. Y entonces yo dije, bueno, pues mi papá ya no está, pues hagamos esto con otras personas. Sí. Y por ahí empezó el trabajo con los adultos mayores, que amo uh-huh. hacer eso, porque a veces el tema de los adultos mayores son como muchas aristas que eso tiene, y a veces se cree que tienes 60, 70 y ya no eres mujer o ya no eres hombre, sino que eres sí. un viejito uh-huh. o un mueble o el que siempre claro. molesta, el que tanto no sé qué. Uh-huh. Y resulta que son mujeres y hombres igual de valiosos como claro. los otros, que estamos con 30, con 40, y merecemos ser escuchados y merecen compartir y uh-huh. merecen revivir esas etapas de la juventud donde seguramente también disfrutaban muchísimo bailar. Claro. Entonces como que yo saqué un programa gratuito uh-huh. en la Academia de Baile. Mi Academia de Baile se llama Baila Fit, Cuerpo y Mente en Forma. Okay. Digamos que lo que hacemos ahí es hacer de la danza alcanzable para cualquier persona que uh-huh. no tenga fines profesionales. Okay. Y es que la hagas como un hábito, como una parte de tu vida, como un deporte. Uh-huh. Y al ya tener esa otra connotación, uh-huh. pues las personas se van disponiendo más, lo tienen como otras herramientas para abordar el tema de la danza, de adaptarlo en su vida. Y pues he descubierto unas historias hermosas que yo decidí hacerlo gratuito, no por asistencialismo, uh-huh. al contrario, tengo cantidad de estudiantes, abuelos y abuelas con muchísimo a veces dinero, sí. con 5 o 6 hijos, pero ninguno de sus hijos está en el país, por ejemplo, okay. entonces uh-huh. son supremamente solos, uh-huh. y entonces cuando a ti te dicen, oye, paga algo para que intentes, tu primer pensamiento es, no, ¿y para qué yo voy a perder el dinero? Uh-huh. Mientras que si te estamos dando acá la oportunidad, ven que esto no te cuesta y sí. inténtalo, uh-huh. eso puede hacer un poquito más que las personas se den la oportunidad. Y pues con ese grupo llevo ya 10 años mm. y hasta abuelos, novios han salido de allí. hasta parejas, sí. sí. Cuando tú bailas, ¿no?, y terminas, ¿sí?, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Ay, no, es una sensación como yo no sé cómo explicar. Bailar puede ser en una tarima o bailar en mis clases. Creo que la sensación es la misma. Uh-huh. Es, no sé, es como que todas las cosas uh-huh. se salen de mi cabeza, cuánto problema, cuánta situación pueda preocuparme. Es una sensación de plenitud, por decirlo de esa forma. Uh-huh. Es una plenitud, es una felicidad inmensa. Que ojalá pueda experimentar hasta que tenga 100 años. ¿Hasta qué edad quieres bailar? Hasta que Dios me lo permita, hasta que la salud me dé
y este tema de bailar, como te digo, hay algunas personas que, sobre todo en el gremio de la danza, es no, pues es que cuando uno ya cumple 40 se tiene que bajar de las tarimas. Okay. Yo digo, no, ¿por qué? Obviamente los fines y los propósitos son diferentes, pues si vas a competir en X categoría, donde vas a hacer cabaret y las 3.000 vueltas, pues seguramente no. Pero si tú en una tarima puedes estar inspirando, impactando, haciendo bien tu oficio y animando a otras personas para que lo hagan, obviamente los escenarios van cambiando. Sí. Entonces yo sí digo que yo bailaré hasta que estas piernitas aguanten, hasta que tenga vitalidad, energía, salud, todo. Sí. ¿Cómo es el ambiente entre bailarines? ¿Hay rivalidad? Mira, creo que es bien diferente. Voy a hablar de mi experiencia aquí. Yo empecé como a los 19 años y digamos que vine a estar como en esa dinámica de shows y competencias y eso más o menos entre los 22 y 30 años, más o menos, porque el resto del tiempo ha sido instructora y otro tipo de trabajo siempre con la danza. Yo creo que yo he sido muy bendecida en el gremio en el que he estado y desde donde he estado, porque mi formación fue en una academia que se llama Rucafé, que es la única academia que enseñó rueda de casino aquí en Cali, y era una academia conformada por amigos, pero era, o sea, no la frase cliché de la familia, ay, es que somos una familia, no, realmente sí. Son mis hermanos, son los hermanos que tengo en la vida todavía sí. Los tengo. Y empezamos a ir a espacios donde habían personas de otras escuelas y como en todo gremio, el tema de la competencia es fuerte. Entonces, digamos que antes, hace 20 años, el tema de la competencia era bien diferente. Yo escuchaba, porque a mí no me llegó a pasar, que fuimos a salir a la tarima y el vestuario de fulanita no estaba. el tacón se lo partieron y entonces fulanita tenía que salir con el tacón ahí como fuera, pero pues ya resolver. Sí. Como muchas cosas así, que realmente a mí nunca me tocaron, pero sí escuchaba que pasaban como en el gremio, también como que desear ser mal antes de salir a la tarima. Por ejemplo, que yo estoy aquí y hay aquí otras compañeras y dicen, que te vaya mal, que ya... Pero digamos que yo nunca lo viví directamente. Sí. Siento que ahora, con el de pronto los cambios del ser humano, de compartir, de estas sanas competencias, de pronto de la evolución del ser, puede decirse así, o el relacionamiento humano, pues ya no se vive eso tan fuerte. Ahorita, por ejemplo, que estamos con las academias de bailadores, que son las mismas categorías donde yo estoy con personas aficionadas, pues antes nos apoyamos, si uno hace una fiesta de integración, todos vamos para allá, nos hacemos publicidad cruzada en redes sociales para, pues si el otro lo necesita, que si alguien tuvo una situación en su academia, también la tenga, lo podemos apoyar, lo hacemos. Sí. Entonces, como que... es un antes y una ahora muy diferente. Entonces, ¿esa depresión de tu papá se hereda? ¿La viviste? Mira que yo no sé si eso es hereditario, pero pues siento que ha sido por situaciones que pronto uno no maneja. Ahorita para mí es súper normal ir a terapia, ir al psicólogo, yo busco ayuda cuando siento que lo necesito, pero pues antes no. Entonces mi papá pues sí que menos, yo no voy a ir a un psicólogo, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer lo otro. Entonces no sabe uno si es un tema genético o es un tema que de pronto se quedó sin gestionar durante muchos años y terminó en una depresión. Pues no lo sé, pero sí, pues dos veces viví situación muy profunda, como te dije, la sentimental. Luego cuando mi papá falleció, fue súper duro para mí. Pero bueno, ya la gestionamos, ya se atravesó la oscuridad. Y pues mi misión y lo que a mí me quedó con el baile y lo que yo quiero hacer es acompañar a muchas personas que estén atravesando momentos oscuros, donde la danza sea como una tabla de salvación, pues porque ya lo experimenté y es desde donde yo lo sé hacer. Sí, y tiene que haber algo como en el ambiente, digo yo, porque anoche iba en un taxi y veía academias de baile y veía gente de todo tipo, ¿no?, bailando, y yo decía, wow. La gente está, pues obviamente estamos en Cali, ¿sí?, que es la capital de la salsa, ¿no?, que la gente normalmente, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, o sea, había clase de baile en la casa, ¿sí?, como que cada bautizo, primera comunión, Navidad, era la oportunidad de que los tíos le enseñaran a los niños a bailar, y era como, usted no puede claro, crecer, obligado. ¿No?, y era como inconcebible, por lo menos en mi familia, era como, usted no puede no bailar, ¿sí?, ¿me entiendes? Era como, o sea, usted no puede no comer, usted no puede no estudiar,
estudiar, usted no puede no bailar, usted necesita bailar. Sí. Y era la felicidad, y claro, habían primos que ya bailaban mejor, habían tíos, ¿no?, súper expertos, que la gente les hacía ronda para verlos, y bailar con el abuelo era, no porque fuera el gran bailarín, sino que era el abuelo. Uh-huh. Entonces uno iba como subiendo de nivel. Entonces claramente hay algo en nuestra cultura, ¿no?, vallecaucana, caleña, que es muy de la danza, sí, que también está ahí como en la sangre. Pero ¿cómo era Rosy de pequeña? Pues mira, era bien curioso porque mi mamá me cuenta, bueno, yo me acuerdo todavía, yo no sé cómo me acuerdo de eso, pero me acuerdo. Sí. Había un programa que se llamaba Panorama, que era de un presentador que se llamaba Otto, no me acuerdo el apellido porque era, creo que era un apellido como en alemán, Kreffenstein, okay, una cosa así, no sé, pues si lo estaba diciendo bien. Y ese programa era todos los días a las 7 de la noche. Uh-huh. Entonces el programa tenía una cancioncita y tan, tan, taran, taran, tan, tan. Y yo, mamá, el programa. Sí. Todos los días Rosy estaba ahí enfrente del televisor, tin, 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 tin. Pero a mí nadie me enseñó a bailar, sino que yo hacía los pasos como si alguien me hubiera enseñado a bailar. O sea, te salía. Es cierto que sí, hay personas que nacen bailando. Sí. Yo digo que por mi familia, mi papá era bailarín, mi tío, pues, bailarín, pues no bailarín profesional, ajá, pero sí de los que ganaban los concursos del zapato blanco en el obrero, de sí, esos eran, total, de esos que llevaban el ritmo en la sangre. Entonces, ajá, yo todos los días de 3 años, porque mi mamá dice que más o menos era de 3 años, o sea, no sé por cuántos meses, qué pecado, sí, le habré puesto a lo mismo del programa y todos los días allí, tan, 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 tan. Esa era mi niña, yo no perdía momento para bailar, para presentaciones en la casa, apláudame que yo bailé, el colegio, los grupos de danza. Sí. O sea, esa era, a mí me encantaba, uh-huh, pero digamos que nunca de niña, que yo tenga uh-huh mis recuerdos, haber pensado, no, es que yo quiero ser bailarina, no. Ok. Me encantaba bailar, me encantaba uh-huh bailar, me encantaba bailar, y así ha sido hasta ahora. O sea, a mí, sí, yo, a veces voy en el supermercado y yo, se me sale la baila. Sí. Yo creo que a varias gente le pasa. Sí, no, además que hay unos supermercados que ponen una musiquita, sí, así toda pegadosita y uno. Pero digamos que de niña, eso era, esa era Rosy. ¿Mm? Sí. En estos días, mi hija mayor de 14 años, la otra tiene 10, uh-huh, dice, mamá, enséñame a bailar bachata. Entonces yo le dije, bueno, no soy experta en la bachata, pero dije, bueno, hagámoslo. Y entonces tenemos un espejo grande en la sala, ajá, y le pusimos la canción y empezamos a bailar bachata. Y yo, mi más chiquita baila solita, o sea, ella, ¿sí me entiendes?, de una. Desde muy bebé, ella, es más, nosotros con mi esposo hacíamos la prueba y es que ella estaba por ahí sentada jugando y le poníamos música, le cambiábamos, y ella, el ritmo y el otro. Y lo que le pusiéramos, el cuerpo le cogía el ritmo. Guadalupe baila muy bien, pero le toca el conteo, ¿sí? Un, dos, tres, cuá, y para allá, sí, como concentrarse más. Son dos técnicas, digamos, dos estilos más bien, sí, diferentes. Entonces me dijo, mamá, enséñame a bailar bachata, porque de pronto necesito. Yo, ¿tú para qué necesitas? Necesito. Necesito. Entonces empezamos. Yo ya tenía ese día de un día como de esos que tienes demasiadas cosas, que piensas en tanto que ya no piensas en nada. Y ella como, mamá, enséñame bachata. Y yo como que, ¿en serio? Lo último que me faltaba, ¿no? Y empezamos, ¿no? Entonces yo, no, mira, entonces así, ta, ta, ta. Y entonces ya se hizo la chiquita. Las tres nos veíamos en el espejo. Entonces ya le fuimos cogiendo el ritmo. Y después ya yo me solté. ¿Sí me entiendes? Y te saliste de la preocupación. Exactamente. Y empecé. Entonces ya me solté el pelo. ¿No? Que ya cuando te sueltas el pelo, sí, ¿no?, ya es otra cosa. Y empecé atrás. Y entonces dice, uy, ya sé cómo enamoraste a mi papá. Mm. Uy, con esos movimientos. Y era como, wow, mamá, no conocíamos esa faceta de ti, ¿no? Como que, y había como una admiración. O sea, cuando uno está bailando, las personas que ven algo especial, ¿no? Porque uno siente algo especial. Y claro, ya lo dice como, ay, enamoraste a mi papá, pero hay algo como de amor, ¿no? Como de amor por la vida, como de disfrute. Disfrute, sí, esa es la palabra. Es que el baile tiene como diferentes formas de uno atravesarlo, por decir así, porque el baile es de emociones. Entonces, lo puedes afrontar o vivir de forma tan tímida, de pronto dar el pasito, pero hacerlo súper tímido, pero hacerlo, de repente no hacerlo, porque hay personas que tienen muchísimos bloqueos con el baile,
he tenido estudiantes desde no quiero que tengas a nadie en el salón porque no quiero que nadie me mire. Y cuando ya estamos en el salón, la persona y yo, cuando mírate en el espejo, obviamente cuando hay esos casos así, no los pongo como a eso porque ya sé como qué técnicas implementar, porque una mala técnica o una mala aproximación al baile puede hacer que una persona se bloquee, se frustre, corra y nunca jamás vuelva a darse una oportunidad. Claro. Entonces digamos que esa ha sido como una habilidad que he desarrollado. Por eso se llama Cuerpo y Mente en Forma, mi academia. Okay. Porque se preocupa como por identificar el método de cada persona y identificar muy bien la emoción que lo motiva a lo del baile. Pero bueno, volviendo a lo de las emociones. Entonces puedes estar muy bloqueado, puedes intentar haciéndolo muy tímido o puedes arrancar muy tímido y te puedes ir disponiendo y liberarte, y ahí es donde se experimenta ese disfrute que tú que vio tu hija en ti y que seguramente uno ve en muchísimas personas, bailarines profesionales o personas también cuando uno va a una discoteca o a una fiesta socialmente dice, pero uy, esta persona cómo se goza el baile. Puede ser que ni sea el más bailarín del mundo, pero solamente la actitud y lo que el baile le despierta es lo que hace que la persona luzca diferente, sonría diferente, se proyecte diferente, te refleje una seguridad diferente. Son una cantidad de cosas que el baile de verdad enriquece en el ser. Eso que acabas de decir me parece impresionante porque es verdad. Uno ve gente que no baila bien, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pero baila sabroso. Sí, baila sabroso. Entonces uno le quiere coger como el pasito. Sí. ¿No? Eso viene como de adentro, ¿no? ¿De dónde vendrá como ese gozo? No, yo creo que es el gusto por el baile lo que hace que las personas podamos como ya vivirlo a mayor plenitud. Puede que ni siquiera estés intentando hacer los pasos más complejos ni nada de eso, pero cuando le das libertad a la emoción, es cuando ya el exterior ve eso en las personas. ¿Para qué sirve el baile? Digo, beneficios que tenga. Sí, digamos que a nivel de la salud física, pues creo que he leído, desde tantas cosas que he leído, es una de las actividades físicas más completas, según absolutamente todos los músculos del cuerpo. Neuronalmente, hace poco tuve un live con una médico paisa, casi que no digo paisa, es neuróloga, se especializa en el tema de neurología, y entonces decía, y ella me compartió sus estudios, que cuando tú bailas, no es como que prevengas ciertas cosas en tu cerebro, sino que generas nuevas neuronas. Wow. O sea, imagínate lo poderoso, generar nuevas neuronas. Se estimula la coordinación, la disociación. Bueno, la parte física ya hablamos, es químicamente el cerebro se equilibra, y pues emocionalmente hay, yo creo que más de las que puedan haber físicas, y es el tema de la mejora de la autoestima, la mejora del relacionamiento, la capacidad de poder tener mejores herramientas socialmente hablando, para niños, para personas mayores, para adultos mayores. Porque el tema de socializar, uno depende de la edad, pasa como por diferentes momentos. Ahí, cuando uno es niño, de repente es el común de los niños socializar muy fácil, y en la adultez eso se pierde y puede que se acabe de perder del todo en la edad adulto mayor. Sí. Entonces el baile te permite socializar también, la confianza. Hablando del tema del amor y la conquista, pues también hay herramientas allí, exploración de la sensualidad, tanto para hombres como para mujeres, el tema de la proximidad, cuando hay una intención mutua, obviamente, pues también permite que se generen otro tipo de contacto físico. Sí. Entonces, no, son innumerables los aportes de la danza en la vida de las personas. Sí. Yo quiero que me cuentes sobre un festival que tú organizas, y yo digo, o sea, ¿por qué? Porque hacer una piñata ya es complicado. Un paseo en familia. Sí. Yo me imagino que un festival debe tener demasiadas cositas por cuadrar y deben pasar muchas cosas. ¿Cómo te ha ido en ese festival? ¿Cuántos has hecho hasta ahora? Bueno, el Bailafe, lo que pasa es que ese festival o ese Bailafe, yo no dije un día, ay, voy a hacer un festival, me sueño aquí en una tarima con miles de personas. No, jamás por mi cabeza eso pasó. Okay. Yo tengo un proyecto que se llama Bailafe, Cuerpo y Mente en Forma, que es una academia de baile con propósitos de que las personas del común, sin fines profesionales, puedan adoptar el baile en su vida diaria, en forma permanente, como deporte o como hábito de sanación emocional. Y ahí, en esa academia, yo tengo programas para adultos mayores, para mujeres, para mixtos también, pero todos con el mismo enfoque. En uno de esos programas de mujeres,
tuve como una situación. O sea, a mí siempre me ha encantado hacer como, listo, está la academia como empresa, pero siempre me gusta hacer cosas también que aporten. Bueno, qué chévere un día ir a dar un taller a una fundación, a mujeres sí. que de pronto no puedan pagar la mensualidad, uh-huh. XY. Tenía esa intención, pero por ese momento, y como siempre ha sido así, he combinado pues mi vida profesional de la parte financiera. Entonces uh-huh. trabajaba full de 7 a 5 en oficina y todo el tema de la academia ha sido en las noches y sábado y domingo. Sí. Así es como ha funcionado pues mi vida y no sé no, cómo lo he hecho mucho, pero así ha salido el proyecto. Sí. Y en una de esas clases de mujeres, ya venía como con la espinita de querer hacer clases a impactar a una población, pero en una de las clases tuve una chica que constantemente escribía por el WhatsApp y entonces, mira que para las clases, no sé qué, entonces, pero es que yo quiero ir con mi novio, entonces yo, mira, pero es que este programa aquí no, tu novio no puede bailar porque no es mixto, es un programa que es para mujeres, que a propósito es salsa para mujeres no bailarinas, se llama el programa. Okay. Y es para mujeres como cualquier mujer uh-huh. que no tenga aspiraciones profesionales, que siempre, porque esas son las frases que me llegan, es que yo soy una bailarina frustrada, es que yo okay. siempre quería bailar, es que uh-huh. yo amo bailar y dejé de bailar 20 años porque tuve mis hijos, uh-huh. pero yo amo bailar. Entonces, ese programa es para ellas, donde se les enseña técnica de baile y a explorar su feminidad a través del movimiento. Uh-huh. Bueno, entonces, volviendo a la chica, que yo quiero con mi novio, no, mira, no puedes. Ah, bueno, muchas gracias. No te miento, esa chica escribió como unas, no sé, 7, 10 veces, con diferentes pretextos para que la pareja fuera, sí. que si puede ir, que si puede estar 5 minutos solo para ver y que se va, y entonces no. Nunca se paró el cupo. Llegó el día del taller, que es un taller de 4 horas con descansos y todo. Ya estábamos completas cuando timbraron en el estudio. Y yo me asomé y una muchacha, y yo, bueno, bajé. Hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, yo soy fulanita. Y yo, fulanita la que me estaba escribiendo. La que estoy que bloqueo. Sí. No, pero yo sí, claro, ya me acordé de fulanita. Uh-huh. Pero entonces ya fulanita estaba allí, pero tenía una cara de pánico que uh-huh. yo no te sé explicar. O sea, esa chica venía con una cara de miedo uh-huh. y su reacción todo el tiempo era como así, indicándome como mostrarme algo, uh-huh. No, en ese momento no entendía qué era. Uh-huh. Cuando apareció su pareja atrás, uh-huh. ellos ambos muy, muy lindos, muy bien puestos, muy bien vestidos, un carrazo, sí. bueno, todo. Uno por la apariencia no puede juzgar, pero claramente no eran una pareja de escasos recursos, sí. ni nada de eso. Entonces apareció pues allí con él y inmediatamente toma la palabra de él. Es que venimos al curso uh-huh. para que vengo a matricularla, como parecía como hablando por una niña, por uh-huh. una hija. Vengo a matricularla, entonces vengo a pagarle, no sé qué. Entonces era como para entrar. Yo le dije, no, mira, ya habíamos hablado, sí. ella debe estar en la clase sola, eso es un momento para priorizarnos uh-huh. como mujeres, aquí solamente estamos chicas, no sé qué, no sé cuántas. Y él, no, pero es que yo necesito entrar, es que yo necesito ver, es que yo verlas, que no sé qué. Uh-huh. Volvía, pues, y le explicaba que no. En eso duramos como 10 minutos hasta que yo le dije, mira, tengo mucha pena contigo, pero yo ya tengo que subir porque me están esperando y yo tengo que arrancar el taller puntual. Entonces, pues, que ella pase y tú vuelves por ella a las 12. Y se le salió el demonio al tipo. Entonces empezó a soltar la reja. Wow. No, aquí no voy a pagarle nada. Entonces, esto aquí es un lugar de perdición. Uh-huh. Aquí quién sabe qué van a hacer. Y entonces uh-huh. me la llevo y entonces nos vamos. Y entonces, bueno, una cantidad de cosas. Uh-huh. Entonces, claramente el miedo de esta chica era por eso. Yo nunca supe más de ella. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué? Y yo que soy de cero reacciones así. Sí. Yo no sé, yo cogí a esa chica del brazo y le dije, y la entré. Y le dije, no te preocupes, que ella no necesita de tu dinero. Uh-huh. Porque él decía que si no entraba, uh-huh. no le pagaba la mensualidad y que se iba. Parece. O sea, una manipulación financiera, sí. violencia financiera de género. Entonces yo le dije, ella viene invitada por la casa, no necesitamos que tú le pagues ninguna mensualidad. Y uh-huh. chao, pon. Después que yo hice eso, yo dije, bendito, ¿en qué problema yo metí a esa muchacha? Claro. Porque yo no sé en su casa ella qué esté viviendo, qué le pase, si la sí. golpea, si no, no sé qué. Uh-huh. El hecho es que pues subimos, ella se calmó, pasamos buenísimo, ya. Uh-huh. No, o sea, hay una liberación de, la, uh-huh. de las emociones, lo que hablamos ahorita. Se vino por ella, aparentemente pues ningún uh-huh. problema, ningún nada. Yo después le escribí, no sé qué, ya nunca me volvió a contestar. Pero eso detonó en que uh-huh. yo dijera, ¿cuántas mujeres no habrán en lo mismo? Okay. ¿Cuántas mujeres no habrán queriendo dar el paso
y no pueden, y no pueden salir de su casa a hacer una cosa tan simple como es bailar en un estudio, porque ni siquiera en una discoteca, tomar un tiempo para sí mismas, explorar su feminidad, su autoconfianza, la seguridad, bueno, todas esas cosas que acabamos de hablar. Entonces yo dije, ay, no, yo voy a hacer esto, el tema de esta cosa que tengo aplazada hace tanto tiempo, voy a hacerlo ya. Eso como que me motivó. Y saqué un link por redes sociales. En mi salón de baile caben más o menos 40, 50 personas. Yo dije, bueno, pues las que quepan aquí. Eso lo saqué de tú como de hoy a un mes. Y yo me despreocupé del dichoso link. Y por ahí varias veces hice historias y no sé qué, inscríbase, chicas, está. Cuando a las dos semanas voy a revisar eso, habían como 300 inscritas. Ay, no. Y yo dije, ahora, ¿yo qué voy a hacer? Igual yo decía, sí, a veces cuando es algo gratuito, se inscriben muchas, pero no vienen todas. Y yo dije, no, pues no. Eso es eso, entonces no creo que lleguen tantas, entonces esperemos otro poquito. Cuando después 500, y yo dije, Dios, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces atravesaron muchas cosas por la cabeza, como que mejor lo cancelo, mejor dejo que entren las primeras 50, o pucha, me toca darme aquí el sacrificio de tiempo y hacer varios, pero igual como que no quería que ninguna se quedara por fuera, porque si habían tenido la motivación era por algo. Pero cuando ya vuelvo y consulto la cosa esa, como 600, 700, yo dije, no, ya, o sea, yo ya no puedo hacer 20 talleres. Ya, y tampoco puedo decirle alguna, ¿por qué tú sí, por qué tú no? Entonces, me fui a un centro comercial a tocar la puerta, a pedir apoyo, y yo dije, mira, está pasando esto, yo tengo esa iniciativa, ¿cómo me pueden ayudar? Y así terminamos haciendo el primer Bailafen, que se llama Bailafen Mujeres en Movimiento, y llegaron a la primera versión 900 mujeres. Cuatro momentos que hayas vivido en este proceso. Un momento muy triste, el momento más difícil, el más injusto y el más feliz. ¿Con el bailafe o con mi o con el tema de la danza? Con el tema de la danza. Ay, el momento más triste. Ay, mira, tengo muchos. Pero hay uno bien particular y es, a ver, cuando mi papá falleció un 4 de noviembre y yo tenía un show al otro día. Entonces, en el gremio artístico es como que el show debe continuar, ¿no? Pero es difícil. Entonces, pues mi papá murió, el sepelio y para el show. Entonces, bailar y sobre todo reírte y brindar alegría cuando estás por dentro vuelto nada, es complejo. Entonces, terminé ese show y me quebré inmediatamente en un pues, el llanto propio de un duelo. Y creo que ese ha sido como uno de mis recuerdos más tristes con la danza, puede ser. Complejo. Sí, ese puede ser uno de los momentos más tristes. Claro, porque además lo usas para alegrarte, lo usas para levantarte y lo tuviste que hacer, ¿no? Estando contrario. Pues muy, muy berraquita, digamos, ¿no? Muy valiente y muy responsable. Sí. El más difícil. El más difícil. Como para ir a cruzarlos, el más triste, el más difícil, el más feliz. Yo te voy recordando. ¿El más injusto? ¿Cómo era? El más triste, el más difícil. El más injusto y el más feliz. El más difícil, a ver, he tenido también difíciles, pero hace como unos 6, 7 años, estaba dictando clase para un grupo que era mixto, eran parejas, hombres, mujeres, y tenían el estudio parejas, novios, amigos, esposos, y una pareja de esposos empezó a discutir, pero discutir, de una forma que, pues de eso que tú ves una pareja discutiendo, pero la vaina escalaba, 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 escalaba. Cuando la señora le empezó a pegar al esposo en el salón de clase. Entonces, muy complejo de manejar porque, pues de esas cosas que tú dices, en problemas de parejas no te metes. Sí.
pero también difícil ignorarlo. Claro. También difícil ignorarlo cuando tú estás impartiendo una clase que es para, claro, el tema emocional y estás viendo una pelea, incluso, claro, con agresión física allí. Sí. Difícil ignorarlo cuando tienes pues un grupo de estudiantes que tampoco sabe, sí, cómo qué hacer. Entonces, pues me acerqué. No es boxeo, es baile. Sí, entonces como que no sabía cómo, de qué forma como aproximarme. Claro. Yo decía, ay Dios, dame la luz para yo hablar a esa persona y que no me metan un puño a mí también. Porque, claro, porque era, claro, demasiado. Pero entonces pues como que me acerqué a ellos y les hablé como que esa actividad es para que ustedes se unan. De, uh-huh, hecho, era un matrimonio que estaba yendo para tratar de recuperar su matrimonio. Sí. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, me pude como aproximar ahí con ellos, calmarlos un poco y volver a que retomara la clase, pero fue, ay no, no, claro, muy, muy, muy complejo, la verdad. Claro. Uno muy injusto. Muy injusto. A ver, yo siento que el tema de las injusticias, uno siempre dice algo es injusto porque no está en mis manos y está en manos de un tercero y, uh-huh, entonces... siento que ha sido injusto eso que pasó conmigo y fue algo que acabo de vivir con una cancelación de un evento que en mi vida, toda mi trayectoria cultural ha pasado. Sí. Y fue una cosa pues como muy, muy difícil de entender. Fue un tema como una tramitología, por decir así, uh-huh, donde estaban involucrados terceros, permisos propios del evento. Y tuve la cancelación, tuve que salir yo misma a cancelar el evento con casi las 3.000 asistentes afuera con una logística. O sea, en el momento del evento. En el momento, habiendo dado toda la lora de la vida, de la cuarta versión, no, de la quinta versión del Bailafén, no, con todo el mundo, la energía arriba, esperando, con, sí, todo el ensayado, con marcas patrocinadoras apuntando, no, fue una cosa que yo decía, pero Dios mío, qué injusto. Sí. Pero también ahora que pasa el tiempo y que ya pudimos volver a hacer esta quinta versión, sí, entiende uno el para qué. Okay. Y mi principal mensaje con esto que sucedió, por muy injusto, uh-huh, que fue, es como la fuerza de mi carácter, uh-huh, lo que esto generó en mí. Uh-huh. Sin quererme creer aquí la superwoman, pero de verdad que la fuerza, o sea, yo siento que yo soy una mujer fuerte, uh-huh, que a veces uno se cansa de ser fuerte. Sí. Eso a veces también hay que aprenderlo a reconocer. Uno siempre no está fuerte toda la vida, así, uh-huh, se lo digan, así uno como que se lo quiere autodemostrar siempre. Y venía de una fuerza y de una cosa que yo decía, Dios mío, esto cómo lo hice, a dónde llegué, y de un momento para otro así, ¡pah!, todo al piso. Y como que, y yo no sé, aún no me lo explico porque apenas estoy como acabando de transitar la emoción y todo lo que sucedió, como que en cuestión de 2 días volví y ¡buah!, salió, okay, así. Sí. Y esto sacó un carácter en mí, mm, y unas capacidades de reacción y unas capacidades también de interactuar con ciertas personas, uh-huh, para... Y no matarlas. y no matarlas porque claro que quería. Claro. Pero como de fortalecer muchísimo más esa resiliencia, uh-huh, y también sobre todo como formarme de mucho carácter para... Como para volver a sacar este proyecto adelante, porque era, sí, es como muchos ámbitos. Es un rol con las instructoras, es un rol con las redes sociales, es un rol con la gente que invitas, es un, uh-huh, rol con las marcas como empresaria, uh-huh, es un rol con el gobierno, con el Estado, pues, uh-huh, porque al fin y al cabo aquí, esto es un escenario deportivo en el que se hace el Bailafén, uh-huh, es con los amigos, es con el equipo de trabajo, sí, como jefe, como líder. Es como una cantidad de cosas que tengo que suceder, y a mí, por muy desafortunado y por muy justo que yo en ese momento sucedió, yo hoy lo agradezco. Uh-huh. Y lo agradezco porque me permitió formar eso en mí, sacar como esas capacidades que yo no sabía que tenía, porque no, todavía técnico, estoy como tratando de entender muchas cosas en mí, pero sobre todo me permitió saber cuánto la gente quería y quiere Bailafén. Uh-huh. Creo que si eso no hubiera pasado, yo no lo hubiera sabido. Claro. Porque siempre todo el mundo te expresa cosas lindas, ¿no? Uh-huh. Qué lindo lo que haces, qué lindo. Pero lo que pasa es que la gente empezaba a escribir como con esa tristeza y ese dolor. Uh-huh. Es que esto lo amamos, es que, uh-huh, esto lo necesitamos, es que, sí, es que no tienes idea de lo que esto genera en nosotras. Sí. Entonces, eso fue como un validador, como un refuerzo, como una gasolina. Uh-huh. Y esto fue lo que me llenó. Y bueno, aquí ya te conté esa historia de lo injusto, pero muy agradecida que haya pasado esta injusticia. Sí. Lo más feliz. Un momento. Mira, pues momentos felices muchos. Claro. Los shows, las presentaciones, todas esas cosas te llenan de mucha plenitud. Pero para mí, yo siento que yo soy feliz cada día. Cada que yo veo una estudiante
normal o una mujer que no se dedica a temas, no, no normal porque los demás eran normales, sí, ¿no? Sí. Digo, es una promedio. Mujer que sea del, sí, uh-huh, que no se dedica a eso de la danza, cuando yo veo, las veo sonreír con sus logros. Sí. Eso para mí es, yo te ahorita, no tengo hijos, pero para mí eso es como un tema, como un logro maternal. Yo no sé cómo explicar eso porque de verdad que para mí es demasiado. Sea que yo las vea en el salón de clase con su moño acá sudadas y habiendo intentado 100 veces lo que estemos haciendo, ajá, o que las vea en una tarima como las he podido llevar a los mundiales de salsa a participar en categorías aficionadas, wow, o en el salsódromo, uh-huh, para mí eso es la mayor felicidad, es mi mejor pago, todo lo que te puedas imaginar. O sea, esa sensación para mí es mi felicidad diaria, poder ver eso. Uh-huh. ¿Qué te da placer? Bailar. ¿De verdad? ¿Qué secreto? No, sí, experimentar eso del baile, obviamente, cuando se hace en grandes formatos o cuando, uh-huh, son como cosas muy, escenarios muy, ¿cómo se puede decir? Como a los que tú aspires, a los que tú, okay, sí, que tú tengas como unas metas ya muy altas. Además que bailo con mis muchachas, uh-huh, con mis muchachas, les digo yo, a las del equipo, hay un equipo permanente de, uh-huh, de chicas, de mujeres que llevan conmigo 6, 7 años, uh-huh, y cuando hemos ido a escenarios que uno dice, wow, estar con ellas aquí es demasiado placentero, es demasiado, da demasiada felicidad poder como ver todo el camino recorrido, uh-huh, después de ver chicas como, profe, a mí no, yo no soy capaz de mirarme al espejo, como he tenido, wow, casos, hasta, uh-huh, ahora ya verlas que ya ellas han vencido sus propios miedos, uh-huh, eso para mí es demasiada felicidad. Uh-huh. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Palabra favorita? No sé. No sé, me corchaste. No tengo como una palabra favorita. De repente la tengo, pero no se me viene hacia la cabeza en este momento. No sé. De pronto no sé si como palabra favorita porque la diga todo el tiempo, uh-huh, pero el amor creo que encierra... Uh-huh. Muchísimas cosas y encierra gran parte de lo que yo hago, ¿no? Uh-huh. Siento que le pongo mucho amor a eso. Procuro dar mucho amor. Me encanta recibir amor. Yo, uh-huh, parezco como un panda colgada encima de la gente. Yo sé que a todo el mundo no le gusta, pero, claro, pero el amor moviliza tanto. Siento que también ese tema de que las mujeres nos prioricemos va mucho a que las mujeres somos el núcleo que moviliza y equilibra las familias, las empresas, uh-huh, tantos donde estamos las mujeres y impactamos nuestro alrededor, como que somos las que generamos ese equilibrio. Uh-huh. Entonces, y las mujeres somos eso, las mujeres somos amor, desde el, uh-huh, tema de dar vida, desde la bondad propia que tiene la mujer, desde la sensibilidad. Uh-huh. Entonces, creo que esa puede ser mi palabra favorita. ¿La palabra que odias? Odio. No me gusta odiar. No. Esa palabra, y cuando escucho maldecir, que maldita sea tal cosa, maldigo tal cosa, o esto es una maldición. No, esa palabra de maldecir, no, uh-huh, no sé por qué, pero como que yo ni la pronuncio. Claro. O sea, la estoy pronunciando aquí ahorita porque sí, sí, la tengo que decir. Uh-huh. Pero no, tengo, uh-huh, como una aversión con esa palabra. No, por favor, no maldigas, no digas, no. Uh-huh. No sé por qué le siento como... Siento que tiene una carga muy, sí, fuerte esa palabra, entonces, claro, esa no me gusta. El día que ya no estés en este mundo y vayas a la presencia de Dios y te esté esperando, ¿qué te gustaría que te dijera? No, yo soy como bien extra, digo yo que soy extraña porque hay mucha gente que piensa que si la resurrección, que si la reencarnación, que cuando se muera, que yo nunca pienso en eso, okay, no sé por qué, nunca pienso ni en muerte ni nada de eso, no, me gustaría que pensaran de pronto que soy una persona muy amorosa, que, uh-huh, le encanta ayudar a los demás, eso es como lo que yo hago y practico en mi vida y es lo que me mueve todos los días. Sé que hay muchas personas que hacen labores seguramente parecidas o mucho más grandes que, uh-huh, que la que yo puedo hacer, pero es como lo que en mis fuerzas es lo que yo tengo y lo que yo procuro hacer en la mayor medida que yo pueda, sí, que me recuerden así, porque eso es lo que como procuro hacer todos los días de mi vida. Sí. ¿Mm? ¿Puedo decir lo que yo me imagino? ¿Qué? Yo me imagino a Dios así, ta, ta, esperándote, y se coge las manos así, la vuelta y pa, entro. También puede ser. Ya no rociárale. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado, lo que se diga de ti en muchos años?
que fue una mujer que se encargó de que el baile fuera entendido en otra dimensión para la salud emocional. Eso. Me encanta. Sí. Rosy, muchas gracias por estar aquí. Gracias. En Arquetipas, de parte de la producción, te tenemos un regalito. Rival, gracias por quitarte los zapatos. Gracias. Gracias, qué lindo. Gracias por estar aquí. Gracias. Claro.